Yo, estamos aquí ya en vivo. Escuche, díganme cómo escucha esa maricada. A ver si se escucha bien o no. Tenemos a Manu Moreno aquí que dice que se escucha como el culo. Esperemos a ver. ¿Cómo se escucha ahí? Alguien que me dé. Alguien que nos diga cómo se escucha esto. Manu, vos que estás ahí como escribe, decinos, manito arriba o manito abajo si la cosa funciona. Bueno, aquí ya como que llegó la gente. Bueno, Manu Moreno dice que saludos a Daniel Meléndez. Y bueno, por aquí ya hay mucha gente conectada. Está, a ver, veamos, Manu Moreno, Jefferson, Rudy André, Hernán Quintero. Juan Esteban Pareja, Penagos, Diego Londoño y 15 personas más. Fabián Espinel desde Australia está mirando. Eduard Steven, Fabián Zaire. Rudy dice que se escucha como la mierda. Por favor, si ya se escucha mejor, nos dicen sí, para comenzar con esta charla. Oscar Iván Quiñones está aquí también. Agustín Vélez, Farid Rodríguez, John Freddy Ruiz, Valentina Blandón, Gonzalo Zamorano. Manu Moreno dice que ya todo bien y que saludes para Daniel Meléndez. Igual. Sí. Farid dice que suena como con un chillido. Manu dice que ya suena bien. John Freddy dice que suena bien. César López nos está viendo. Y Andrés Estrada, qué montón de gente. Tenemos un público súper internacional, gente de Perú. Te leen, Sí. Román, te Yo no leen. sé, si yo estuviera haciendo una campaña para el Concejo de Medellín, ya tendría por lo menos 3 votos. Mira, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Perú, Colombianos en el exterior. colombianos en el exterior que les interesa saber qué es lo que está pasando con este tema, ¿sí? Qué bueno, yo Mira, también, a mí también me interesa mucho. estoy esperando a ver aquí si la gente escucha. Ya Jefferson dice que se escucha bien. Acaba de entrar Claudia Zapata Toro al chat y César López dice que saludos desde Pereira, o sea que hemos roto las barreras de la Comuna Sí, 14. al fin. Estamos interveredales. Eso. Bueno. Andrés Estrada dice, no, esto es historia. Andrés Estrada es súper vieja guardia, te cuento. Okay. Bueno, Andrés Estrada, imagínate que es un amigo músico de Estados Unidos, vive en Miami. Ese es el que me lleva a mí, cada que voy en diciembre me lleva al concierto de Churchill, si Ah, es muy correcto. adorado. Y es un guitarrista de la gran puta. Y el huevón era de la generación de Perseo, fue de los fundadores de Perseo. Okay. Y era amigo de los manes de Cripsy y de esa vieja guardia, pero son colombianos que por cosas del destino se van de Colombia y quedamos ahí pues como en el Pero tema. sí, quedamos vinculados, ¿no?, con la tierrita y las historias de la historia de lo que alguna vez Ve, fuimos. por acá está Mascota de Radio Cruda presente. Ahora mascota. Sí, Qué bueno. y está Luigi Torres. de Luigi, sí, Luigi Torres, Luigi, que Releasing saludos Minds. Ok, de Release Luigi. Minds. Ok. No, esto parece ser que está buenísimo. Qué Bueno, bueno. vamos a comenzar entonces. Para los que no saben con quién estoy, les presento a mi amigo Daniel Meléndez, Hola. un compañero, colega también que quiere mucho esta familia subterránea del rock de Medellín. Si lo han visto por ahí en sus redes sociales, él escribe mucho de estos temas y tiene una revista que se llama Crónicas Estigias, que se ha dedicado también como a rescatar estos temas que nos interesan. A ver, yo veo que me está tapando la cara de Luis Emilio acá. Mira, Ah, puse aquí okay. como la fotico. Listo. Bueno, y entonces invité a Daniel hoy para yo no salir así haciendo un monólogo solo y ya con la compañía de Ya que sea un Daniel biólogo. se vuelve un Se vuelve biólogo. un Sí, biólogo. estamos muy bien. Entonces, pero acércate para acá para que salgas en cámara. Listo. Bueno, también está Dolman Gil que acaba de entrar, Sol Cardona, Marisol Urquijo Corrales, Esteban Mejía Gutiérrez. O sea, hay Sí, gente metida aquí. hay gente, te escuchan. Bueno, a lo que vamos. Daniel y yo desde hace algunos meses venimos trabajando en un proyecto que se llama Rompiendo el Silencio.
que nace como una iniciativa de memoria histórica y hemos comenzado a hacer una serie de conversatorios en la sala de música de la Fundación EPM. Ahí los invitamos, pueden ver las memorias de los tres conversatorios que hemos tenido en los últimos 3 meses. Están ahí en mi canal de YouTube, en donde hemos hablado de muchos temas de esta familia subterránea, del tema de la memoria histórica, el tema de cómo podemos mejorar, el tema de la industria musical, un montón de temas que nos parecemos que hemos llegado a la conclusión de que son muy importantes para que esta escena que está tan fragmentada vuelva a coger otro vuelo y comencemos pues como a seguir echando pa'lante, pues, porque es que todos esos tipos de temas, bueno, los vamos a hablar, qué es lo que está pasando, entonces por eso lo invité. Entonces, este proyecto que lanzamos esta semana de memoria histórica, y sobre todo ahora pues como haciendo esta especie de homenaje y de tributo a Luis Emilio, nace de ahí, porque llegamos a la conclusión de que principios de los 80 en Medellín, en un país en donde las bandas querían tocar y querían existir, y que no tenían los recursos, ni mucho menos los espacios para tocar, pues el ensayadero de Luis Emilio era la única alternativa en donde podíamos aprender a tocar y comenzar con nuestros primeros proyectos de bandas musicales. Y entonces, como que ese solo detalle nos ha unido a todos los que ya estamos en la sub 40, los veteranos del rock de Medellín, como que prácticamente nos unen varias cosas, como que todos aprendimos a tocar con la misma guitarra, que era la guitarra de Luis Emilio. Yo la recuerdo, una Gibson SG Okay. con la que se grabó el Rehearsal Demo de Masacre, por ejemplo, con la que se grabó el Rehearsal de El Pyrokinesis, rehearsal de el Abadón. Rehearsal de Abaddon, el ensayo de Sargatanás, Skullcrusher ensayó con la guitarra de Vomitardos, también tocó con esa guitarra SG. Todo el Correcto. mundo, era de les describimos esto, era como una pieza como esta, en la casa de la mamá de Luis Emilio. Él la adaptó con unos cartones, con unos icopores, trató de insonorizarla y puso sus equipos ahí y nos los alquilaba, ¿sí? Entonces, muchos de los que estamos hoy todavía en esta joda de hacer música independiente y que le tenemos amor a todo esto, pues compartimos ese espacio. Y pues pucha, yo no sé, pues haciendo memoria creo que muchas de las canciones del metal y del punk de Medellín se hicieron con los mismos instrumentos gracias a Luis Emilio. Y el 90% de la generación subterránea de esa época compartió un mismo espacio. Gente que tal vez en ese momento no se dirigió la palabra, pero con el tiempo ha logrado crear ese vínculo a través de los años. Pues imagínate qué tan tenaz, en esa época en la que el punk y el metal no se le llamaban como tan bien, el ensayadero Luis Emilio se volvió, digamos, como Tierra de la tierra paz. de paz, como bien, oje puta, aquí tenemos que ensayar nosotros y también estos, ¿sí? Hagámonos pasito. Hagámonos pasitos. Yo pues llegué por cosas de la vida a la primera vez que yo empuñé una guitarra eléctrica en mi vida fue en el ensayadero Luis Emilio. No sabía ni siquiera tocar guitarra, no sabía ni siquiera hacer un power chord. Ni siquiera tenía pajuela y llegué allá con la primera banda que tuve con dos amigos que nos llamábamos Flema. Era una banda que hacía, era un tributo a Narcosis. No jodas. No, y por ahí tengo el cassette, ahorita se los pongo. Sonábamos peor que Narcosis, o sea, re mal. Y me acuerdo que yo no tenía pajuela y entonces tocaba como con una llave. Entonces imagínate que no sabía ni siquiera hacer el power chord tan básico, nada. O sea, todo eso yo lo experimenté donde Luis Emilio. Y mucha gente tiene historias con este ensayadero y con Luis Emilio y tal y todo el cuento. Entonces, con este tema de hacer memoria histórica, hace un par de días, a través de mi Facebook, hice la pregunta de quién recordaba el personaje, qué bandas se habían gestado. Hice una lista, Daniel, que te la voy a mostrar y ahorita dice, las estoy aquí, esta franja que se ve aquí abajo Sí. de textos es la mitad de la lista de las bandas que alcanzamos como a recordar. Mira, Sargata, Confirmadas. sí, Sargatanás, Masacre, Ira, Neurasteria, Skullcrusher, Equimosis, Némesis, Necromantia, Murder, Metalización, Raes, Terra X, Vomitardos, Tenebrarum, Agresión, BSN, Antioquia Podrida, RDT, HPHC, Caronte, Sarcoma, CTC, Profanación, Humano X, Killcrop, Agnosis, Razix, Mortality, Acero, Deimos, KDH, Vómito, Abaddon, Wild Civilization, Danger, Metal Rising, Agresor, Imagen, Visión, ANHN, Blasfemia, Blackener, a Thanator, Holocausto y a Salmatum. Y esas bandas que vos me estás nombrando ahí, hubo embriones de bandas a futuro. Claro, es Así que. por encimita, Neurastenia, hoy en día hay gente de Glorious Death, ¿cierto? Sarcoma, si es la misma que estoy pensando, es los Sarcoma que luego de ahí salió Alex Darmún Dercebet, por Vea. ejemplo. ¿Qué pasaba? Pues que comenzando esta historia,
finales de los 80, principios de los 90, por ahí, mediados de los 80, pues muchos músicos tocábamos en tres y cuatro bandas, ¿sí? Entonces tocábamos la batería en una, tocábamos el bajo en otra, tocábamos la guitarra en otra y siempre enseñábamos donde Luis Emilio. Entonces mira que sin querer hacemos parte de la misma familia. Es un Nos árbol une eso. genealógico, es un árbol familiar, el ADN subterráneo. Exacto. Ve, mira, por acá está Diego Londoño. Ah, qué bueno. Se conectó al chat. Está el Eduardo Brand, que saludos. Está Esteban Guerra, Juan Esteban Uribe, Felipe Barrera, Kelly Johanna, Juan Camilo, Juanita Londoño, Fénix, Juan Carlos Londoño, Andrés Eduardo, Gustavo Adolfo, Claudia Villegas. Qué montón de celebridades reunidas aquí en esta tarde de viernes. Mira, Andrés Serna, Javier Qué Restrepo, Camilo bueno. Torres, fue puta, todo el mundo. Pueden ir poniendo ahí las preguntas que tengan Eso, para para que ir. vamos socializando este tema y ya les voy a contar por qué todo este alboroto con el tema de Luis Emilio. Imagínate que gente me comenzó a la gente a escribir a preguntarme que si era que Luis Emilio se había muerto. Ajá, y Y no, yo, estaba de y parranda. decía, no, el hombre está por ahí. Él todavía no se ha enterado porque yo creo que no tiene ni Facebook, que estamos con este tema de querer hacerle como un homenaje y un reconocimiento en vida, ¿sí? Entonces, Porque eso no lo va a hacer la Secretaría de esto no lo Cultura, va a hacer la Secretaría de Cultura, ni nada de esas maricadas. nada. Imagínate qué bonito ahora que hablas de eso, Daniel. Me llama un amigo que es cantante de una banda muy famosa de Medellín y me dice, oíste, ¿no te llama la atención una cosa, Román? Que la escena en Medellín está tan dividida y no le estamos dando valor a nuestra historia, que la historia de Medellín la están contando desde Bogotá. No, no jodas. Me Sí, dijo no, eso, no. ¿sí? Sí, Que las sí. revistas de Bogotá, han venido documentalistas de Bogotá a preguntarnos, qué cosa tan charra, o sea, la repercusión que tiene la música subterránea de Medellín fuera del límite de Antioquia es tan grande y nosotros no hemos entendido eso y la gente fuera en otros departamentos o incluso fuera del país están interesados en saber en eso y nosotros no hemos escrito nuestra historia. Entonces, pues me parece Está importante. en proceso, está en Me parece proceso. importante hablar todo este tema de la memoria histórica. Yo llegué a este tema de Luis Emilio por varias razones. Porque mira, siempre como que se le hace un reconocimiento a alguien, tiene que ser un supercampeón. Eso. El que gana un Grammy, ¿sí? El que gana un Nobel, el que sale en los medios de comunicación, el que pone una canción en el Billboard, ¿sí? Y me parece que la escena nuestra es una escena llena de gente muy apasionada, quijotesca, soñadora, que ha hecho grandes cosas, porque es que yo tengo esa tesis de que en la escena nuestra se han logrado cosas tan importantes que no ha logrado ni la religión ni la política, que es unir a personas de diferentes estratos sociales durante más de 3 décadas, que se han vuelto amigos, se han vuelto empresarios, se han vuelto dinamizadores de cultura, gente con unos valores impresionantes, y nosotros no nos hemos dado cuenta de que es muy valioso ese tipo de cosas que pasan. Y que sigue existiendo ese vínculo subyacente que es la música y la pasión por todo esto. Exacto, yo ahorita estaba viendo unas fotos, les voy a ir mostrando, Orejas, que es un amigo de la movida punk, que me mandó unas fotos del ensayo de Luis Emilio. Qué bueno. Y yo ahorita aquí en esta caja de fotos que tengo, voy a ir mostrando, qué bonito esa época, porque ahora sí tenemos ensayaderos, tenemos un montón de facilidades, pero he sentido que también se ha perdido mucho como esa esencia, ese espíritu de querer hacer cosas, de sí, nos hemos vuelto como un poquitico más frívolos o superficiales con todo este tema. Y sí, Y más aburguesados, porque como todos lo tenemos a la mano, entonces ya no le damos el valor el que. valor que es. Y también siento que hay mucha falta de hermandad en esta escena. Sí, yo veo que hay gente que está trabajando temas diversos muy aislados y venimos todos prácticamente del mismo ADN, hombre. La mayoría todos nacimos y aprendimos a tocar en la sala de Luis Emilio y por eso pues se me ocurrió pues este tema del homenaje. A ver, les cuento de qué trata todo esto. Pues como ya lanzamos en redes sociales y aquí está la imagen, yo estaba haciendo ese chiste ayer. ¿Te acordás cuando salió el disco de Metallica, el Garage Days? Que era como un tributo a esa época de tocar en los garajes y todo el rollo, pues Metallica lo hizo. Entonces yo hice como el chiste de que bueno hacer un disco que se llama Luis Emilio Luis Days, Emilio Days. algo Ah, así. fue por Fue por eso. eso, pues, pero la gente no lo entendió. Ahora, no es el nombre final, pues, pero sí, Obvio. sí quiero como jugar como con ese tema, si de pronto alguien nos ayuda como a bautizar este proyecto, porque el proyecto es el siguiente. Del Putas Records va a sacar un disco compilatorio de bandas que pasaron por donde Luis Emilio. Ya han confirmado algunas, por ejemplo, Murder. Hacemos grabaciones de ensayo, Puede ser grabaciones de ensayo de la época, inéditas, ajá. inéditas o cualquier material que tenga como el espíritu de la época. O
Si de repente, porque hay mucha gente que ha perdido ese material, tiene grabaciones 2018 de cosas que quiera meter en este disco compilatorio, pues bien, es como una forma de unirnos y de recordar esos momentos y que quede ahí como un testimonio del esfuerzo de hacer memoria de eso. Entonces, hay bandas que ya se han pronunciado, por ejemplo, Deimos va a estar en el disco, ya van a enviar el material, Murder también, KDH dijo que también, Agresión, Skullcrusher por ahora, van cinco. No sé, porque de pronto la gente se emociona mucho y de pronto esto puede terminar volviéndose un disco doble o triple, según la convocatoria que tengamos y según el material que la gente entregue. Entonces la idea es hacer el disco compilado, ¿sí? Buscar los recursos, como siempre, patrocinios. La gente me dice, pero si la gente ya no compra discos, pues que este es un disco especial, Y si porque, compran, cuando las cosas tienen ese valor, lo ¿sí? compran, Entonces, sí. como por el tema, vamos a hacerlo bien bonito, producido, y el que lo quiera lo lleva, no sé, si encontramos un patrocinio, lo regalamos, qué sé yo, pero la idea es hacer el ejercicio del disco, la materialización del disco. Ojo, y que no será solo el disco, ¿no? También viene el librillo acompañante La con las historia, historias, la historia. que ese es el valor agregado. Se me ocurre que esa historia la podemos escribir entre todos. Yes. Que la gente mande unos textos. Ve, yo me Yes. acuerdo de esta historia con Luis Yes. Emilio, ta, 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 y hacemos la curaduría y le metemos al CD Netamente, o sea, el librillo, como eso, con ese algo tema. netamente colaborativo, colaborativo, Exacto. cooperación, que eso es lo que hace falta también, cooperarse. Entonces, esa es como la idea inicial. Otra cosa que se me ocurrió es que todo este tema lo podíamos volver algo documental. Okay. Sí, porque por ejemplo, ayer casualmente conocí a una novia de Luis Emilio de la época. No, Sandra, no. sí, conocí a Te Sandra. escribió, hola, yo fui novia de No, Luis Emilio. casualmente el hermano de ella, Ricky, toca en una banda que se llama La Puñales, me escribió, ¿vos sabías que mi hermana fue novia de Luis Emilio? Y yo no te creo. Y por la noche salí a hacer una entrevista y me la encontré a ella. Me dijo, es que, hey, mira, me acabo de escribir mi hermano y me dijo que me estás buscando. Oye. Y es una nena esta de la movida del rock de toda la vida que uno la conoce de vista, pero Ajá. no sabía ni que era hermana de él ni que había sido novia de Luis Emilio. Entonces, hay un testimonio y me contó unas historias súper chéveres. Entonces, el tema es que hagamos memoria, que nos unamos alrededor de algo que nos atravesó a todos, porque es que ese sitio y él, independiente de lo que sea, pues no sé hasta qué punto, habría que preguntarle para el documental, no sé hasta qué punto él tuvo esa visión, o si simplemente fue una cosa que dijo, oye, tengo estos instrumentos y voy a montar un negocio, o qué, pero cualquier cosa que haya pasado ahí, hoy en día se está viendo el coletazo que generó eso. No, colectando, no, toda la consecuencia que hubo, ¿sí? ¿Él de dónde sacó los instrumentos? Pues ve, yo tengo, él tocaba en una banda que se llamaba Alive. Ajá. Hay otra gente que mucho antes, como finalizando de los 70, me dijo que tocaba en una banda que se llamaba Arco. Ok, Argentina, Argentina, Colombia. Colombia, eran dos músicos argentinos con dos músicos colombianos. Hay un montón como de mitos, de preguntas alrededor. Por ejemplo, la famosa historia de que un día una banda de punk se robó una distorsión metida dentro de una papaya. Sí, o sea, hay un montón de mitos e historias con Luis Emilio que sería buenas pues como aterrizar y que él no las cuente. Entonces vamos a hacer este tema pues como Sí, documental yo fui a que también. se robó esa distorsión, te Sí, van a no, decir. más no Sí, falta. Sí, todo, yo fui, yo y fui. van a salir cinco Van cinco personas, sí, distorsiones. Creo que cinco tengo una distorsiones. distorsión. Era una distorsión como esta, mira, ve. A ver. Mira, la muestro Ah, aquí, ve. no. La clásica DS1. ¿Fuiste vos? No, no. Esta es una que compré yo años después. Ok. La de él era parecidita a esta. Que Ajá. esa fue la que se robaron, la metieron dentro de una papaya. Entonces, bueno, y la historia cuenta que no, que Luis Emilio fue con un fierro y amenazó a la gente y recuperó su distorsión. Bueno, entonces hay un montón de historias y anécdotas. Hay otra anécdota buenísima y es que en esa época pocos teníamos batería, el único que tenía batería chimba era Bull Metal y en Masacre ensayaba ahí Y allá dejaban la y allá dejaba la batería. batería y uno le daba una liguita a Luis Emilio y lo dejaba uno ensayar con la batería de Bull Metal. Bull Metal no se No se enteraba. enteró del proyecto del Durante un tiempo. donde quiera que se encuentre, pues ya estamos contando esta historia. No, no, pero está lo otro. ¿Cuál? Los rotontones. Ah, ta, ¿vos sabías esa Sí, historia? sí, 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 Imagínate sí. que ahora vamos a ver eso. Había una banda que se llamaba Abadón, Johan Posada de Gallas de Gallas Pendulum tocó Pendulum, ahí. con Marcelo de Marcelo de la Masacre, Pestilencia. Ajá. de Pestilencia, sí. Sí. Y entonces se fueron a grabar el demo de Abadón En el en el ensayadero de Luis ensayadero Luis Emilio. Emilio. Y entonces Luis Emilio les alquiló la batería para que grabaran. Y como la batería tenía esos tamborcitos que son como unos retotones, Ajá. Marcelo me cuenta, es que no, yo estaba como un niñito estrenando juguete y le daba los retotones todo el tiempo.
Y después llevaron el demo para que Bullmetal se los pusiera en el programa de radio de él. En la cortina de hierro. Claro. Muy inteligente. Sí, y en Medellín, ¿quién más iba a tener retotones? Entonces yo me imagino la cara de Bullmetal escuchando, ay, pero estos manes, ¿de dónde sacaron esa batería? Pues, y hay un montón de historias así con el tema de Luis Emilio. Entonces, ve, retomemos. Entonces, CD con librillito, historio, tour, inserto. ¿Cuál es la segunda parte? Quiero aprovechar esta experiencia de que los que están fuera, los que quieran participar, yo voy a poner unas cuantas preguntitas para que me envíen sus percepciones con el celular, así fácil, me mandan El el videito así del videíto, selfie, video sí, yo selfie. me acuerdo que una vez que fui a ensayar Don Luis Emilio, se me reventó una cuerda y pasó esto, pa, 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 pa. Y con eso vamos a ir armando como el documental que lo vamos a presentar aquí, y a mí se me ocurre, como que esto está pues como muy divertido, hacer como una especie de fiesta concierto, Okay. ¿ya? Y entonces vamos, vemos el documental. Le regalamos el disco a la gente, tomamos cervecita, hacemos jamming, tocamos, nos damos la oportunidad de cagarnos de la risa y hacerle como una especie de tributo al hombre, darle las gracias, no sé, a mí me encanta hacer todo así como muy rimbombante, no sé, como regalarle una plaquita conmemorativa, hasta tirarnos un detalle bacano con el man. Porque nadie más lo va a hacer. Sí, pues. Por nosotros, pues. O sea, Sí, me pues, o refiero a sea. que la mejor forma, considero yo, de apoyar la escena es darnos nosotros mismos Esos espacios, esos esos. espacios, crear esos espacios. No, no tanto para celebrarnos y echarnos la palmadita en el Sí, hombro. ese show del mutuo Sí, no, elogio y esa no, mierda. no, no. Pero sí, por lo menos, darnos la pela de que gracias a esos, ¿qué será? Pioneros, emprendedores, visionarios, o simplemente casualidad y azar del destino, por lo menos estuvieron en el momento preciso, en el lugar indicado, con las herramientas que se necesitaban en el momento, y da todo lo que usted generó, Luis Yo Emilio. personalmente, el ser humano que soy hoy en día le debe algo a Luis Emilio. Pues yo sí lo recuerdo con cariño y me gustaría darle las gracias, porque es que, ¿Cuántas bandas ¿cuántas no bandas? les deberán alguna cosita a Luis Emilio? No necesariamente plata, alguna cosita, Pero, o ¿cuánto no sea, le deberán? cariño, yo tengo muchas historias con él. O sea, es más, yo una vez llevé un cassette de un cover que quería tocar y él a oreja se lo aprendió y me lo enseñó ahí en vivo. No Y jodas. es que, ve, mira, eso es como por aquí. Tan, 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 y yo con las dos cosas que me enseñó, me metí a la sala. ¿Cuál cover era? Creo que era Sucio Policía de Narcosis, una Okay. cosa así. Pues yo siempre fui como muy, muy punkero, pues me encantaba mucho el punk de esa época. Ve, mira, por acá está el Orejas. Okay. Dice que muy buena idea la fiesta concierto. Sí. Bueno, mira, Mauro Moreno también. A ver quién más. Ve, por acá está Alex Oquendo en vivo. Un Oye, qué saludo para bueno, Alex. Alex. Y mira, está. Uy, qué montón de gente. Mira, Luis Castro dice: ¡Ey, qué parche! Un tema de Visión de la época sería una chimba. Visión es la banda de De Alejandro. Alejandro, el que era el vocal de Tenebrarum. Sí. Sale de Tenebrarum y hace Visión. Mira, por acá escribe Faber López. Y es que en Abadón también tocó Ferney la guitarra. Que Sí. Ferney ahora está haciendo es como blues. Anda así todo Y muchos bluesero. de ellos se pusieron a hacer blues, jazz, ¿no? Los de Amén están haciendo jazz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? No es Aparicio, sino ¿Qué están haciendo? el de Amén, ¿cómo es que se llama él? Esto. Byron. Ah, sí, Byron, se es volvieron nuevo. jazzistas, se volvieron Jazzista jazzistas. o bluseros. Mira, por aquí dice Luigi Torres, qué bueno que las bandas nuevas de ese tiempo en la escena pueden estar una banda para este proyecto. Pues claro, pues ahí vemos, ahí caben todos, pues. Por acá está Oscar Ruiz también, Neider Cabrera. Entonces, eso es como lo que se me ocurre. Entonces, no sé qué fecha para esta cosa, yo calculo que hagamos la curaduría del material y todo el rollo Sí, y todo depende de que a lo que finales quiera de poner la agosto, gente. principios de septiembre Eso. estemos haciendo la fiesta y todo el cuento. Después del puente de agosto, por lo menos, que estamos más serenitos. Ahí estaríamos, ese es como el tema, ese es como el tema. Entonces, esa era la idea. No es que se haya muerto, No, la no, no. fatalidad de la gente, ay, Luis Se Emilio se murió. murió, ay, No. jueputa, no. Sí te digo, pues, que yo me sentí un poquito triste la semana pasada cuando falleció Jorge Montoya de Carbure, porque qué pesar, una Ahí se persona fue, ahí se tan, tan fue, valiosa ahí se fue y... un fragmento muy importante de la historia del rock local, no solo porque ahí estaba en Carbure, también estuve en Judas en los años 70, Y fue productor estuve de en todos Clímax, nosotros. estuve en Clímax, fue productor, estuve en Ensamble, Mini Track, fue el productor de grabación de Typhoon, o sea, ahí se fue una parte muy importante de la historia. Entonces, qué maluco esperar a que alguien más se muera para hacerle un homenaje, porque es mejor hacérselo en vida. Exacto. Por eso entonces aquí nos acabamos de inventar esto que será un comité.
¿Qué estamos haciendo? Esto será como el Club de Leones del rock subterráneo, no Sí, sé. Nos vamos a ir, eso. que vamos a montar como un comité para celebrarle a todo el mundo su cumpleaños, darle su aguinaldo en diciembre y Sonomástico su es. onomástico y su reconocimiento y tal. Sí, porque creo que también me parece que es que a esta escena nuestra hay que meterle un poquitico de diversión también. O sea, Sí, sí, sí. todos llevamos, todo el metalero lleva dentro de sí un corazoncito que se enamora, que sufre y que ríe. No todo tiene que ser guturalismo y sacrificio y oscuridad. No, y Sí. así lo sea, pero con sentido del humor. Claro, hay que cagarnos de la risa. Entonces, Haga el sacrificio con sentido del humor. mira qué tan risueño. Estamos armando todo este alboroto que va a terminar en una hijueputa parranda. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí o La no? excusa para la parranda. Ahora, ¿cómo te imaginas vos esa reunión, esa fiesta? Yo me imagino todo el mundo llegando No, y... eso es como un reencuentro de la promoción del bachillerato, pero como con cuatro colegios reunidos en uno solo de distintas promociones. Eso, eso, eso. Distintos grupúsculos que ahí se van a encontrar y se van a, ah, yo me acuerdo de vos, yo no, vos sí estabas, vos no, no importa. Eso, eso. ¿Y vos cuántos años tenías? Vos muy jovencito para haber estado Eso, ensayando donde Luis eso, Emilio. eso, Y la vamos gente otra opina y se vez. ríe de Eso. uno. Y me parecería bacano hacer como una recocha. Pues no sé, si de repente ese día llegan los de Masacre, que se toquen un tema ahí de bacanería, o hacemos unas mutaciones ahí, juntamos a los de Eso, Amén con los eso. de Eso, Quimosis, ponemos a Toño con Oquendo y con Juancho. hacemos unas recochas bien hijueputas, Eso. y nos cagamos de la risa, y quien quita, Pasar bueno, pasar bueno. eso La sí idea o no. es pasar bueno. Y obviamente pues tiene que estar Luis Emilio presente ese día. ¿Dónde Yo, anda Luis Emilio? Luis Emilio, por ahí ahorita en Facebook pusieron como un artículo que escribieron el año pasado de él en Vice, que yo Ah, que colaboré escribió ahí. Barriga, sí. Sí, y yo tengo por ahí el celular de él, no lo he querido llamar porque quería como montar bien esto. No sé si alguien tiene el celular nuevo y me lo quiere hacer llegar, pues ahí me lo escribe. Tal vez esa Sí, energía lo tenga. eso, vamos a buscarlo. Y le dicen, ve, que es que estos huevones están a hacer un homenaje, que chimba, que aparezcas. Pues yo Eso. sé que él aparece. Pues, Estamos en ese aparece. rollo, estamos en ese rollo. Entonces, sí, no, está como bien. Me dijeron que andaba como que manejando un taxi. Y el hombre como muy bien, pues imagino que tiene que estar bien. Lo último que supe fue que esa guitarra, esa Gibson SG con la que todos aprendimos a tocar, con la que se hicieron tantos demos y tantas canciones del rock subterráneo, llegó al Paseo de la Playa hace unos años, al almacén de Norman. No. Sí, ahí en Total Rockers, y como que se la vendieron y no se supo, pues. Entonces es como digamos que si existiera el Museo del Rock de Colombia, esa Ahí guitarra tendría que estar, debería ahí estar. debería estar, sí. ¿Sí? ¿Quién la Pues tendrá? no sé, si alguien la tiene o la quiere prestar por una foto, pues Eso, listo, pues. esta es, Esta sí. es, para que yo, es muy chistoso Chicanenos, porque chica. en las fotos que han mandado del ensayadero Luis Emilio, como que nadie sabía, nadie había tomado clases de fotografía, entonces las fotos son mal tomadas, mal Las encuadradas, camaritas las 110. camaritas cagadas ahí, y entonces como que se alcanza a ver un pedacito de la guitarra, Ajá. o un pedacito de la batería, ¿sí? O un pedacito de los amplificadores. Entonces va a ver qué reconstrucción podemos hacer con las fotos que la gente envíe. Vea, por acá la gente sigue escribiendo. A ver quién hay por acá. Vea, Oscar Ruiz Mejía dice, Luis Emilio fue el primer luthier empírico del rock and roll. Pues yo sí Imagínese veía que la... arreglar carajadas, distorsiones, pues pues. weón, había un bajo que era una risa porque se había como que dañado una clavija del bajo y entonces eran tres clavijas de bajo y una clavija de guitarra, pero como de guitarra bambuco ahí, como con un alambre, una mutación, la hijueputa del Maps. Mero, Imagínate mero híbrido qué ahí, repuesto iba a encontrar ese Frankenstein, man en esa ajá, época, weón. Mira, Faber López dice, vea, por eso acá toca documentar todo y dejar atrás las discusiones y egos. Es imprescindible recoger la historia, lastimosamente ya somos pocos. Huevón, es que hay una cosa con el tema de Luis Emilio. Yo que comencé a ir en el año 87 a ensayar allá, yo fui al ensayadero Luis Emilio, pero era allá, ya era el segundo ensayadero que él montaba. Ahí en la 84, como con la 33 enfrente del Colegio Adventista, ahí fue donde yo comencé, ahí ensayó Equimosis, Masacre y todos estos que hemos hablado. Pero antes de eso él ya había tenido el ensayadero en otro sitio por ahí cerca. A mí no me tocó ese. Okay. Luego de ese, él se pasa como para San Juan. Por donde vivía Old Metal. Eso. Y a mí ya, yo ya en esa época ya no ensayaba ya porque Jaime Ocampo ya tenía ensayadero en la casa de él, entonces ensayábamos donde Jaime. Pero a ese tercer ensayadero no fui. Y luego de ese, que fue el último, según me han contado, porque estamos armando la línea de tiempo, luego de ese como que con lo que le sobró de equipos y de cosas, trató de armar el negocio nuevamente, como por la zona de ahí detrás del jardín Por botánico. lo vaina. Sí, ahí como del cementerio de San Pedro para allá. Como por Lívido Bar.
como por Ya, esa zona. sí, lo vaina. Eso. Entonces estamos tratando como de reconstruir eso. Esta mañana pues me hizo caer en cuenta de eso Faber López. Ve, cuando vos decís que Jaime Ocampo tiene saber, o sea, en la casa de Le Manrique, Y Manrique o sea, en la para el casa de la 90, mamá. o sea, para el 90. Pues nosotros comenzamos a ensayar con Jaime, sí, en el 90, que también fue un sitio importante, pues ese sótano, porque ahí se armaban unos ensayo conciertos, Eso. como los que se hacían donde Luis Emilio cuando ensayaba, por ejemplo, Masacre. Eso eran en esa piecita como 40 personas metidas ahí sudando Viendo el parejo, ensayo. viendo el ensayo. Es una cosa impresionante. Pues por acá Diego Londoño dice, qué chimba las memorias de Luis Emilio, brutal contenido, eso, parcero, bien. Oscar dice, arreglaba guitarras y bajos con cosas que nunca se imaginarían. Sí, era como un MacGyver, Sí, yo sí. organizaba con No un era luthier, alambre. era un Era un MacGyver. MacGyver, sí, tremendo. Faber López dice, Luis Emilio ahora es taxista, claro. Por acá entra Ricardo León, Ochoa de Amén. Oh, hola Saludo Ricardo. para Hola Ricardo, Ricardo, ¿qué qué más? chimba, mira, mira lo que dices, que Amén tiene varias fotos bien tomadas. Sí, Sí, señor, nos consta, sí nos nos consta. consta. Y en esas fotos de Amén se ve el ventilador. Eso. El ventilador oxidado y se ve la puertica del baño. Había una puertica al lado de la batería. Ajá. Así tan. Y tenía así como con un. Como un letrerito que decís que por favor mantener esta puerta cerrada siempre. Para que no se saliera la bulla. Sí, Una sí, cosa sí, ahí, sí, güey. sí, sí. Mira, Alex Pela saluda por acá. Bueno, hay buen combo aquí hoy. Qué bueno. Entonces, bueno, hablando de ese tema de la memoria histórica y contar bien, porque es que a través de Luis Emilio nos vamos a dar cuenta que muchos estamos conectados. ¿Sí? O sea. Sin querer una escena, pues diría yo, una escena que nació así como en un Big Bang, una cosa rara, todos venimos de ahí. O sea, las huellas digitales de todos los músicos de Medellín pisaron las mismas cuerdas en el mismo lugar, en los mismos instrumentos, independiente del sonido, independiente de la De la estética. calidad, el Qué hijo estilo, de la puta chimba, no es que escena. esto es como We Are the World, weón. No. O sea, terminó Juancho Masacre tocando, siguió Siguió Alejandro Ira, siguieron Saldarriaga y Alejandro después seguía Ira y Saldarriaga. después seguía Salmatum. ¡Qué chimba! Entonces, la idea mía con todo este rollo, pues, es tratar como de montar esto. Entonces, todas las colaboraciones son bienvenidas, las fotos, los testimonios y tal. Y bueno, pues imagino que nos tocará hacer un teaser o un tráiler de toda esta vuelta y mantener a la gente informada, pero eso es ya. O sea, la gerencia de causas perdidas, Eso. que es la empresa que yo lidero, va a lanzar este proyecto ya. Y nos fuimos. Muy bien, tengo un montón de ideas alrededor de esto, no solamente es como el tema de, bueno, pues bacano y la rumba y todo el rollo, pero creo que también esto podría ser un tema de la serie de conversatorios que estamos haciendo en la Fundación EPM. Sí, claro, porque además de producir conocimiento, también es necesario rescatar toda esa historia, pero que no se quede como ni en la tradición oral ni en la anécdota, sino que sea memoria viva. Ajá. Memoria viva. Entonces, todo el mundo ahí en pendientes porque ¿cuándo tenemos el próximo conversatorio? Tentativamente. Tentativamente estaría programado para el sábado 21 de julio, no que ese fin de semana es puente, pues, pero todos vamos a celebrar la independencia de Colombia. Ah, sí, marica. Sí. Así Entonces, está esto muy sí, sí, puteado. sí. Somos orgullosos de ser colombianos, ¿sí Sí, o sí, no? sí. No, no desde los mandatarios, pero. El caso es fecha tentativa 21 de julio, la siguiente fecha tentativa, y eso muy tentativa porque de Fundación EPM también tienen sus cosas y antes nos están brindando ese espacio de chévere, ¿no? O sea, hay gente que todavía no se imagina lo que venimos haciendo hace meses. Ahora, pues digámoslo de una vez. Ahí, este señor y yo estamos de curadores para la serie de conciertos que se van a hacer ahí en la serie de la Fundación de EPM. Entonces, en la jugada, Daniel tiene su revista. Yo hago el programa para ayudarlos y moverlos en radio. Y tenemos ahora el espacio para hacer conciertos porque es que, como no tenemos el Teatro Carlos Bieco, estamos tratando de buscar otros espacios y EPM ahí se tiró un detallazo. Y nos abrió ese espacio para que hagamos los toques. Y Entonces, exacto, y deberíamos como comenzar a hacer la serie de conciertos ya ahorita, en un mes, 2 meses, ¿no? sí, porque por ejemplo, una de las ventajas de la prescripción es que estamos identificando que quienes están yendo a los conversatorios son las bandas jóvenes, ¿no? Ahí por encima, a mí es que ya la descubro mental, No, es que ya estamos ¿cierto? descalcificados, weón, Pero sí, hay sí. una cantidad de bandas jóvenes, o sea, estamos hablando de gente menor de 25 años, entre los 15 y los 25, que se me ocurren a mí. Estigia, por ejemplo, Furcher, por ejemplo, Yunque, esto está de Amagá, ay, pucha, Mortal Infection,
Bueno, Es que ahora hay mucha movida fuera de la ciudad, en los eso, municipios, en los corregimientos. excavator. Entonces es bacano porque entonces se está cogiendo esta nueva generación que viene detrás, ¿sí? Y se va a apropiar de esos espacios. Quién sabe si dentro de 20 años la terraza del Parque de los Deseos sea otro punto referente para el rock y el metal de Medellín para las generaciones futuras. Ah, Entonces, qué en este chimba. momento estamos construyendo historia. A mí por eso me gusta invitarte a estos programas, Daniel, porque yo solito parecería un youtuber retrasado mental. Ya somos dos Sí, youtubers está retrasados. genial. Ve, la gente sigue escribiendo aquí. ¿Qué dicen? ¿Qué Alex dicen? Pela dice: importante lo que están haciendo. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias, Alex. Diego Londoño dice: hey, en serio, la importancia de la mamá de Luis Emilio, la que se soportó a toda mano, el loco y ese ruido. La placa es para ella Ay, también. hueputa, sí, La pues. mamá de Luis La mamá de Emilio. Luis Emilio, weón. Atentamente, escena subterránea de Medellín. Sí, weón, muy bien. Faber dice por acá: yo recuerdo que uno llamaba y dejaba un mensaje y al ratico le regresaban o no la llamada. Sí, yo me acuerdo, uno llamaba y decía: es que, hola, les habla Luis Emilio. El número que usted ha marcado es el 256-2435. Sí, Ese. no me acuerdo, era como así, pero Ajá. el mensaje era así: por favor, deje su mensaje, que en constantes minutos me comunicaré. Entonces uno llamaba: hey, sí, parcero, es que tengo una banda de metal, qué chimba caer a ensayar allá, Parcerito, prun. parcerito, Sí, mira, te voy a pues, me telegrar. apuntaron como un idiota hablándole a una máquina, y al ratico llamaba: sí, mira, ve, vos acabaste de llamar, sí, ve, ¿qué tal te parece si venís a las 3 de la tarde? Ta, ta, ta. Una chimba, sí, así era con el contestador. No me acuerdo del número, pero el mensaje del contestador era más o menos así. Habrá que preguntarle a él. Bueno, mira, dice por acá: es que una vez le robaron un destornillador camuflado en una papaya. Fue una operación impecable de un grupo de punk. La gente recuerda la historia. Eso va a tener que estar en el documental. La historia de la distorsión era una igualita a Yo sí esta. quisiera saber quién tiene la gallardía de decir, ¿sabe qué? Fui yo. Fui yo, fue Fui puta. yo. No sabemos si estarán vivos o difuntos, Ah, huevón. buen punto, sí. Bueno, Eduardo Alotrás Saavedra está por acá mirando. Andrés Orozco. Luis Peláez acaba de meter. Ringo, de Okay. Peste Mutantes. Ah, qué bueno. Jefferson dice: hey, qué bueno tener las fotos y hacerles unas caricaturas bien brutales. Bueno, huevón, yo tengo ahí las fotos, usted verá si las quiere hacer. Vea, pues la gente está bacana. Juan Luis Lopera acaba de entrar. Juan Luis Lopera fue bajista de Humano X, que ensayaban allá donde Luis Emilio también. Ahí tocaste vos, ¿no? Sí, cuando este huevón se fue de Humano X, yo cogí el puesto porque Juan Luis se fue a tocar con Ira. Y en Humano X tocaba Carlos Mario. Claro, es que ¿Qué es? la segunda generación de Humano X éramos Carlos Mario La Bruja, Román, Andresito Punk, que todavía toca, Ricardo Vito, y ahí tocó también unos días, tocó Tato el de Discrepancia. Okay. Entonces esa fue como la segunda generación, y de ahí para adelante Humano X ha tenido un montón de generaciones. Pues, o sea, lo que hoy en día se conoce como Nicky Town son las cenizas de Humano X, Ajá, weón. Sí, vea eso. O pues. sea, pues puta, o sea, tenemos una red de conexiones neuronal, la hijo de puta, con toda esta Sí, gente, sí. esto árbol familiar dejó de ser hace mucho No, rato. qué chimba. Sigue llegando gente, mira, ve. Mauricio Alejandro nos está viendo. Faber López dice: fue Mario Chaqueta, que en paz descanse, Antioquia la podría. Ey, Faber, sí confirmado que Mario Chaqueta fue el que robó la distorsión, weón. Preguntemos. Yo Sí, sé que sí. Mario era un loco bacano, pero quién sabe, weón. Pues hasta donde me dijeron, si Faber me desmiente aquí, fue que se robaron la distorsión y que este man fue hasta la casa del que se la robó de fierro en mano. A Y amenazar. recuperó. No, es que esto es Y una me historia dan la súper. distorsión, hijo de puta. Pilla, Jorge Ceballos dice: es que la batería de Bullmetal cuente la historia. No, pues que todos tocábamos con la batería de Bullmetal. Es que era una chimba. Es más, ahí en mi canal de YouTube, ahorita les pongo el link, hay un pedacito de ese programa que se llamaba Arriba Mi Barrio. Es correcto, ahí hay una entrevista Hay una con Luis entrevista con Luis Emilio. Emilio y con los de Raes, Ok. que fueron los que se llamaron después Kindergarten. Ah. Una banda que pocos se acuerdan. Sí, pero es una de esas bandas. O Del sea, de par del sí, parche, del parche. de las bandas del parche Y ahí era una banda, y estaba. era una banda apadrinada por el difunto Bullmetal. Correcto, ahí está no Norman Ríos. Ah, Norman Ríos, A ellos grabaron con Habichuela. Carlos González, Jorge Arango y el Mauro. Ahí salen tocando ellos y se ve la batería de Bullmetal y se alcanza a ver como un pedacito de la pieza como de Luis Emilio. Bueno, por acá también entró Juan Carlos Pimienta de Hidravenosa. Okay. No, de Hidravenosa no, es que siempre me confunden. De De profanía, Profania, de sí, Juan profanía. Carlos de Profania. Mira, es que Faber López dice: eso está documentado en mala hierba. Ah, vea, Bueno, listo, listo. listo. Bueno, los que no conocieron a Mario Chaqueta,
Después les pongo una foto acá. Bueno, mira, ¿qué opinas pues del arte de Luis Emilio Deis a Sí. Rehearsal Time? No sé, me acuerdo como un Rehearsal, chiste. sí. Busquémosle, días. Días de embrión, una cosa O por el sea, o estilo. le ponemos una cosa en español así, porque que en otra de las cosas que la gente recuerda es que uno sudaba como un caballo enfermo en ese hijo de puta ensayadero. Eso sudaba uno más que en un bar de mala muerte, porque es que una cosa muy. Tenía, no tenía ni ventilación, eso era súper loco, Ahí sí weón. se sudaba la música. Sí, se ¿Ves? parió música y se sudó música. Weón, ¿qué recuerdo yo así, Escena pues? sudada. Yo recuerdo muchas bandas que fui a ensayos, porque yo ensayaba con Skullcrusher. Bueno, yo comencé ensayando con los de Flema, después ensayé con Sargatanás, después ensayé con Skullcrusher. O Ya, o sea, yo sea, tuve tres bandas ahí. que también tuvo que haber ensayado agresión. Yo fui a un ensayo de Agresión, fui a ver a Piroquinesis, me tocó ver un ensayo de, pues toca muchos ensayos de Masacre, Equimosis, que me acuerde, Extrema Unción, Vomitardos. Y Ay, bueno, y sí. había otros que uno no entraba al ensayo porque cuando estaban ensayando uno tenía que esperar afuera como en el murito, salía la banda que tocaba y entraba uno. Entonces, hay una cosa muy charra porque yo era como de la generación como de los más chiquitos. Entonces, por ejemplo, yo veía a los de Amén y a los de Quimosis y a estos como los grandes. Así, Eso. ¿vos te acordás? Yo no sé si ahora pasa, pero en esa época uno estaba en primero de bachillerato y uno veía a los de 11 como muy viejos. Eso. Sí, como unos Y señores así. barba. Entonces, Eso. había como una referencia así como que yo estoy aquí y estos manes eran como mis referentes, pues todos estos eran como mis Sí, superhéroes. uno era Entonces, el colegio de 14 y ellos ya tenían 21, 22, ya eso, habían terminado el eso. colegio, estaban con su No, banda, entonces era una los chimba. viejos. Entonces era una chimba porque era uno ahí todo chiquitico y bajaba Toño Negro, huevón. Y de pronto el man saluda, ay, qué chimba, Toño es de Masacre, me Me saludó. saludó. ¡Oh! Así como vive Sam Badgett, weón, Eso, una cosa súper sí. chistosa, marica. Me sigue escribiendo la gente, el Orejas. Dice es que, a Tutuy, mi primo le robaron el bajo y lo llevaron donde Luis Emilio para vendérselo. Como que sabía que era robado, no lo compró y regó la ola y no se supo al fin qué fue. Vea, historias como van resultando aquí. Dice por acá Ángel Valencia, no me tocó esa época. Pero qué bacano conocer esa historia del rock de Medellín. Qué Por chimba, ejemplo, Ángel, bacano. uh-huh. Bueno, pues ya por aquí dice Faber López. El plato de la batería era lleno de remaches. Sí, marica, el man tenía Sí, un plato que era como un plato de banda de guerra, que eso es era como una tapa. así ondulado, Marica, partido y quebrado y remachado. eso era como una tapa de olla arrocera, que eso no suena ni mierda. Hagan el ensayo de coger una tapa a ver si esa mierda suena. Y el man, weón, lo taladró y le puso como unos taches. Entonces uno le daba al plato y sonaba como. Qué chimba, sí, güey. Y lo reventaron una vez y lo cosieron con alambre de cobre el plato. No, que es que eso era muy punquero, güey. Bueno, por acá está Roy Mantavares, Juan Lopera, RPS, empezamos con CTC. Sí, señor, Contra Todo Corruptor, ¿te acordás? Que era la banda de Sanabria y de Juan Verdugo. Antes de Qué buen Juan dato, qué buen Verdugo. dato, Pioye, marica. Se emoción, pero mira, güey, siempre hemos tenido buena. ¿Dónde quedamos? No, ya te voy a decir. Aquí en lo de Danger. Pero eso es porque la conexión de esta casa es una mierda. Bueno, eso tiene como. A ver, veamos. Bueno, parece ser que ya estamos al aire otra vez, ¿o no? Pero mira, huevón, siempre hemos tenido buena. Ah, no, ¿Dónde marica, quedamos? ahí No, ya te voy a estamos. decir. Bueno, Okay. vení. Bueno, seguimos Íbamos en aquí Danger. entonces. Íbamos Estábamos con en el tema de Danger. Danger, pero Benito, yo busco aquí, huevón, que me tocó abrir otro video porque estas conexiones de PM son una mierda, huevón. ¿Qué fue de Luis Emilio? Bien, tin, tin. Sé que Hugo y Danger ensayaron allá Metal Rising o Rising Metal o Metal Naciente, que era donde tocaba yo, Jairo Martínez. Antes, Metal Rising era lo que luego fue Opus. Ahí fue Vení, cuando huevón. conocieron, ahí Nos fue cuando seguimos aquí conocieron entonces. Estábamos con el tema de a Danger, José pero ahorita. Fabio Higuita, el de Higuita Records, El de la Afro Sound, ¿no era? sí, El de ese, Afro el de Sound. Afro El Sound, que que toca en toca. Opus, pa pa Tagadagadan, ese qué mismo. chim. Marica, Él tocó con ellos. yo tengo Él una tocó con lista por acá ellos. que te la voy a mostrar, weón. El mono Higuita. Mira, weón, te voy a mostrar la lista que armamos. Si esta maricada puedes abrir el Word porque este computador está como puteado. A ver, ven y veamos. Bueno, nos tocó volver a abrir aquí Otro Facebook otro Facebook Live, Live porque Facebook Live. se nos cayó esta maricada. Bueno, ¿por qué no me abre el Word, weón?
Bueno, es que hicimos una lista de un montón de bandas y habían unas que a mí se me habían olvidado. ¿Vos te acordás de Kyrios Metal? No, pues yo la escuché mentar alguna vez, la veía mucho en ¿Cierto? fanzines, pero... Yo no sé si Tempus Mortis haya ensayado donde Luis Emilio. No, no tengo ese dato. Toca preguntarle O si si fue allá. Herpes, no sé. Pues vamos a ver si alguien sabe ese dato, que nos lo tire ahí. ¿Sí o no? Pues si Humano X ensayaba, Herpes seguramente también. Pues huevón. Le toca preguntarle Pues. a la bruja o a Tato. A A Tato, 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 Tato sos nos puede veterano. confirmar eso. Bueno, a última hora, pues aquí estamos haciendo ahí como un proceso, un tema ahí como de memoria. Esperemos si abre el archivo de Word de la listica que yo hice para que veas. Hay unas bandas, Kyrios Metal se me había olvidado. Y habían otras que De yo, Killcrop. Killcrop eran, fue lo que fue después. Primero fue Esquizofrenia Correcto. y después se volvieron Killcrop. O no sé si fue al revés, y Killcrop primero No, y después Esquizofrenia. primero esquizofrenia y después Killcrop. Esa es la banda de Lars con el Churris. Ah, no, Esquizofrenia eran Churris, Juanda. Juanda, de Juanita y Dientes Verdes, el Lars. ¿Y quién era el otro, weón? Porque ahí también tocó batería Bullmetal al principiecito y después entró el Churris, según Yes. entiendo, ¿sí o qué? Yes. Espérate que ya me va a abrir el archivito de Word. Estamos Ya aquí alcanzó a documentando. salir en fanzines y todo. Hay, Es hay, hay, esquizofrenia. hay, ¿cómo es que sí? En la. Double Force. Y en la esta otra, la que hacía Agustín, ¿cómo era que llamaba esa revista? Retaliación. Retaliación. En Retaliación hay una. Ah, mira, aquí está la lista. Pues ahí, de ayer a hoy, hicimos una listica. Ahí, pues, como con el apoyo de la gente que se ha pegado ahí, como del. De este rollo de Luis Emilio. Mira, por encima. Piroquinesis, Sargatanás, Masacre, Ira, Neurastenia, Skull Crusher, Equimosis, Amén, Necromantie, Murder, Metalización, Raes, Terra X, Vomitardos, Tenebrarum, Agresión, BSN, Antioquia Podrida, RDT, HPHC, Caronte, Sarcoma, CTC, Profanación, Humano X, Killcrop, Agnosis, Rasis, Mortality, Acero, Deimos, KDH, Vómitos. ¿Sabes quiénes eran los de Vómito? No. Era como un proyecto que tenía Juancho Masacre con Saúl, Ah, el de el de confusión. Confusión, Mira qué sí. bacano. Era Abadón, Ajá. Wild Civilization. Que era como un proyecto de Marcelo Pestilencia, Danger, Metal Rising, Agresor, MBM habrá pasado por acá. MBM, quién sabe. Hay que Toca preguntarles preguntarle a... ¿A quién? a alguno de esos, el que esté vivo. Bueno, Agresor, A Alberto, Alberto. Alberto el de profecía tocó en MBM. Ah, bueno, marica. Espérate, a ver, yo veo. Si ¿Sí estaremos al aire todavía, No weón? sé. Espérate, a ver, yo chequeo aquí. Toca chequear por acá, por el celular, weón. Ah, creo que sí estamos al aire todavía. Okay, esperemos que Bueno, sí. sí. Agresor, Imagen, Visión, ANHN, Blasfemia, Blacknet, Atanator, Holocausto, Asalmatum. Los de Holocausto vivían ahí en el 84 cerquita, entonces Correcto, sí les ensayaban ahí. quedaba ahí al pie. Asalmatum, Extrema Unción, Incubo, Astaroth, Anarquía, Egoterror, Opus, Corpus, CO2, Desertor, Ópera Negra, HSB, Requiem Eternal, que en esa época llamaban Sí, Requiem señor, Eternal. sí, señor. ¿Sí Requiere o okay. tener qué? conchata. Sí, Espol, Ajá. Pichurrias, Pene, Palabras, Fuerza Punk, Desadaptados, Sociedad Violenta, Denuncia Pública, Mercado Negro, Belial, Oíste. Orión, espérate que ya voy a terminar. Egoterror, Futuro Simple, Trauma, Dicen que Cripsi, Reencarnación, Bajo Tierra, huevón estuvo ahí, Antitodo, Sarcasmo y Kyrios Metal, y me faltaba el Esquizofrenia, el Vení, primer esto, Esquizofrenia. crimen impune, ensayaría ahí. No creo, porque cuando la época de la ciudad podrida, ya yo creo que ya habían ensayaderos, pues, o ya habían terrazas o piezas de personas en Castilla, para todo ese combo de la ciudad podrida, pues me imagino, habría que preguntarle a Caliche de Desadaptados a ver si de pronto nos da Toca leerse el ese libro. dato. Bueno, aquí está el libro del difunto Oquendo, que lo compramos. Mira la reedición, qué bonito. ¿Eso es qué? Y mira el manifiesto punk Ah, qué chimba, tercermundista, sí. weón, de Giovanni Oquendo. Este es el.
el proyecto que hicieron ellos, y aquí hay como unos puntos comunes, pues, ¿cierto? Se hablan de ciertas cosas bien interesantes y te lo dejo ¿Cómo para que es que lo... el metal de Medellín no tiene algo así? No les ha dado la gana, peón, la pereza nos está Yo matando. creo que no nos ha dado la gana. No, Bonito pues hay deberíamos mucha sacar gente que una está caja. escribiendo. El rollo es publicar, ¿sí? El rollo es publicar, porque... Sí, porque si nos vamos a esperar a que la Secretaría de Cultura nos patrocine esto. No, 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 do it yourself. Pues que a qué Sí. hora nos volvimos pues tan dependientes, bueno, éramos pues Sí. radicales y anarquistas y un montón de mierda. Entonces, si no es con una beca, no producimos ahora. Yo creo que hay que volver a la fotocopia y hacer el casetcito y hacer como ese trabajo manual de uno sacar sus productos y difundirlos y sí. Tampoco esperar que ningún disc jockey retrasado mental pues nos descubra, puede ser, ¿no? Como que además tampoco ya hay emisoras, o sea, es como que hay que volver, yo creo que como que al encuentro, pues, o sea, también esta mierda de internet y todo el rollo me parece que también aleja mucho a la gente, weón. Pues sí, y no, Pues porque como que aquí sí, los no, tenemos. pues yo no sabía que íbamos a tener Tanta tanta audiencia, audiencia hoy, les sí. queremos agradecer De pues verdad, muchas porque gracias. estamos sacrificando el resumen del mundial por estar aquí hablando. Bueno, a ver qué más por aquí. Juanita Dientes Verdes dicen, no, yo no creo que Juanita Dientes Verdes, ellos no ensayaron cuando la época de Luis Emilio, porque ellos ensayaban en, ¿cómo era que se llamaba ese sitio? UX3, ahí en Laureles. O sea, ya había Gloucester, sí. ensayados para dónde. Gloucester Gladiator, yo también pregunté anoche que si Gloucester Gladiator de repente había Ahí pasado por donde Luis Emilio. toca, ¿sabe quién nos puede tirar ese dato? Carlos Uribe, el de Necromanti, o hay uno de Gloucester que toca en Exeomo. Ah, sí. Hay que preguntar. Por acá dice Faber, Civilización Salvaje fue de las primeras bandas de metal en tener tres guitarras. Tocaba Oh. Care 1 y Jairo del de Manrique. No, Fede, Mira mira. también porque está Juan Fernando Subero, dice. Hasta documentales audiovisuales, las felicidades están para hacerlos nosotros mismos. Sí. Juan Fernando, pues, es un camellador en la escena, pues, muy brava, pues. Eso, por Mira, por ser. acá está Carlos González, el guitarrista de Raes. Ah, qué bueno. Mira lo de saludos, ¿Qué Romancho y pasó con Daniel. Kindergarten? Huevón, vos puedes creer que a mí se me perdió, marica, mi demito de kindergarten, Qué huevón. lástima. Vení, Era veamos. azul clarito. Muy Era bonito. bonito, Era sí. muy bonito, sí. Bueno, la gente está ahí pendiente. Entonces, mira, por acá Alan. Alan nos acaba de poner aquí, Camilo Enzo, un saludo para él. Alan dice, es que recordé una banda. Yo recuerdo cuando en vez de ir a los laboratorios del colegio, pegábamos pon de Luis Emilio con el parcero Ramiro, guitarrista de Lito Paya. Ah, claro. Él tenía una banda un poco bamba que se llamaba Psicosis. Y también tenía Vea. un magazine llamado igual, Psicosis Magazine. Vea, vea Sí, que se pues. hacían fotocopias. Como ustedes recuerdan, en esa época los magazines eran pura fotocopia, no se lograba cosas muy cucas. Es que no había ni Photoshop ni mierda, No, pues, no, o no. sea. Eso era calcoletra, letra C, No, mimeógrafo. eso ya fue mucho más adelante. Los primeros fanzines, eso era puro kilométrico y hojita cuadriculada, pues. Bueno, ¿qué más queda pendiente? Ah, se volvió a caer este marica. No jodas. Ay, sí. Quizá que lo tengo muy cargado. No, no, aquí dice que estamos al aire todavía. Oh. Bueno, a ver, vamos a cargar esta marica. Necesito un patrocinador, un buen proveedor de internet para poder seguir haciendo las transmisiones, huevón. Si no, se nos va a seguir cayendo cada 5 minutos, huevón. Y esto puede servir también como rendición de cuentas, ¿no? Ah, sí, claro. Aquí podemos ir contando. Podemos hacerlo Podemos ir semanal. contando. Podemos hacer esto. ¿Y sabes qué? Se me ocurre que podríamos hacer. Podríamos hacer rifa, juegos y espectáculos. Okay. Y entonces rifamos boletas de conciertos. Y regalamos magazines. Y rifamos camisetas. Y vendemos publicidad y nos volvemos millonarios. Sí, nos vamos al paseo a la playa y cobramos cuñas para anunciarlas aquí en este programa. Y huevón, y nos luqueamos. Sí. Nos va mejor que a los youtubers, huevón. Qué buena idea. Esta semana los voy a mandar a Daniel con el portafolio de servicios al paseo de la playa para Ay, que por bueno. favor contraten publicidad para este espacio. Mira, Sí, sí, sí. Jocaventador, que soy yo. ¿Oíste esta maricada, huevón? ¿Qué le está pasando, hombre? Pero nos caímos, ¿no? O no nos No caímos. sé, no sé. A ver, veamos aquí, por aquí dice que estamos al aire todavía. No, qué hijo de puta cosa tan tesa, weón. A ver, vamos a ¿cómo es que se dice eso? A volver a A cargar, refrescar. a refrescar. Ah, no, mira, ahí estamos Ah, bueno, bien, listo. listo. Y se cayó esta mierda. No le creo, a ver, yo veo. Bueno, Estamos conectados aquí, pues no hay No, wifi, sí, no pero estamos pues pegados de. Yo creo que hay mejor conexión wifi en cualquier CAI de Medellín
o hasta en un McDonald's tenemos mejor Sí. conexión Wi-Fi. Mi querido Daniel, ¿qué más queda pendiente? Entonces la cosa es esa. Enseguidita, por favor, les voy a poner unas preguntas para que manden los testimonios. Y vamos a estar por ahí esta semana también grabándolos algunos y recopilando este material. Y voy a tratar de localizar a Luis Emilio esta semana para que nos mande un saludo. Le vamos a contar qué es lo que está pasando aquí con este Sí, no proyecto. es que ya le contaron. Si no es que ya le contaron. Y bueno, esas serían como las noticias. ¿Cuándo sería tentativamente el próximo? Tentativamente el 21 de julio hay varios temas en remojo y ya tenemos algunos de los posibles panelistas charlados, no concretados porque originalmente está para el 28 de julio, pero Fundación EPM 27. ¿Sí? Hay un rollo Sí, de es fechas. como para el 28 de julio, pero entonces Fundación EPM nos dice, no, el 21. Pero es que el 21. Entonces, bueno, hay que hay alianza estratégica de bandas, y eso incluye pues, cuando se alían para hacer conciertos o cuando se dan las experiencias de agremiación, como lo que está haciendo la escena punk en Castilla. Ajá. ¿Sí o qué? Muy, muy interesante con El Hormiguero y con todo eso. Eso es un ejemplo de por qué ellos sí pueden y nosotros los metaleros, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que no somos capaces. Nos Estamos quedó en una grande, web, pues, el estamos en una ego. web. Nos Ve, quedó grande mira, el ego. mira, mira, ¿Qué? el vocal se llama Juan Guillermo García, el vocal de cuál banda, Pimienta. Bueno, Hugo Londoño, ojo, que están al aire. Ah, no, nos ha Ah, caído. bueno, Bien, listo, gracias Hugo perfecto, por gracias, ayudar, Hugo. huevón. Eso, ¿Y entonces. quién más? Bueno, entonces, Entonces, eso, agremiación y ajá. experiencia de alianza estratégica de bandas, una. Otra, lleva tu banda de gira. Chévere que nos cuenten, bueno, muy bacano los que aplican para las becas de circulación y entonces salen a girar con plata de la Secretaría de Cultura. Bacano. Pero también bacano que nos cuenten esos que van y a punta de correo electrónico y llamada de WhatsApp están agendando sus giras por el exterior, ¿sí? Porque aquí no hay una banda que haga una gira nacional de por decir algo, hoy Medellín, mañana Pereira, el día siguiente Cali y luego empate para Bogotá, no la hay, pero entonces sí pueden hacerlo por fuera del país. Vengan y nos cuentan de una vez cómo es que lo hacen. Estábamos pensando en Héctor, el de Luciferian, que ya para su quinta gira latinoamericana, y cuando digo gira latinoamericana es que sea 2, 3 meses de gira como tal. Entonces, cuéntenos. ¿Sí? ¿Usted cómo hace? ¿Cierto? ¿Cómo hace? ¿Cómo Eso. hace? Usted nos puede decir Bueno, cómo hace. entonces, meta, ahí tenemos las redes, está todas las redes de Crónicas Estigias para que se agreguen y se enteren de todo lo que está pasando con toda la información de la familia subterránea, el proyecto de Luis Emilio y los conversatorios. Está Rockeros de Colombia, que es la otra página que manejamos para que sigamos contando cómo están los parches, los conciertos, los lanzamientos de los discos. Está el programa de radio. Que sale Carbono todo, 14. Carbono 14, que está todos los viernes a las 6 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche, a través de los 100.4 FM de la Universidad Nacional. Y tenemos Tu el telemomia. Telemomia, que sale todos los sábados. Pues ¿Qué día está saliendo Telemomia? tendría que estar saliendo, haber salido ayer, pero no se pudo. Normalmente sale los jueves y lo grabamos los sábados en el local 217 Bomber Store, segundo piso de la sede de Asometal Antioquia, el centro comercial Paseo de la Y Playa. ahí queda montado en YouTube. Y tenemos ahí, busquen ya Rompiendo el Silencio, el Eso. grupo de Facebook, para que se enteren todo lo que estamos haciendo con el tema de los conversatorios. Importante antes de cerrar, en los conversatorios hemos dispuesto una mesa de exhibición de material. La gente puede La ir gente puede ir allá allá y poner sus discos, a sus la CDs a la venta. venta. Nosotros no le No le cobramos porcentaje cobramos. porque vayan y vendan, pues faltaba más, Y ¿cierto? nos ha ido muy bien. Sí. A Chengo la última vez que fue vendió mucho, pagó los servicios de lo que vendió ahí ese Qué día. bueno, los de Hell's Lost, lo poquito que llevaron porque pensaron que no iban a vender, se les fue de Vendieron. una. Entonces, chévere eso también. Y muy importante, por favor, y es en serio, no basta con darle me gusta a esas publicaciones. Si de verdad aprecian el contenido, compártanlo, porque siempre va a haber alguien más que no lo conozca, que lo va a conocer a partir de la forma en cómo se lo comparte. La información es para compartirla, el conocimiento es para difundirlo. Entonces, dense la pela también, o sea. Aquí somos una partida de Quijotes, pero entonces vamos todos los Quijotes para el mismo punto entonces. Pues sí, y Contra el obviamente, mismo molino de viento. y como diría Juan Guillermo Ríos, buen día y buen genio. Bueno, nos vemos pronto, muchas gracias a todos los que se comunicaron, ahí les espero entonces los comentarios para que colaboren con este proyecto Luis Emilio y espero que nos acompañen allá en la fiesta del homenaje. Muchas gracias a todos, pues, pico y nos vemos pronto, mis amores. Chao, chao. ¿Cómo apaga esta?